Señor, abre mis labios. Recuerda los días antiguos,
meditando lo que pregunto. Es el Señor lo que traza para siempre, y yo voy a favorecernos. Sea gloria su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa. Es que Dios se ha olvidado de su mía, se ha confiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las fuerzas del Señor, si me recuerdas a tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Por tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Debió aimar, oh Dios, debió aimar y tembló, las olas se estremecieron. De la tierra y sobre
manos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor levanta sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo. La fuerza a su rey, exalta el poder de su hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor reina, la tierra goza, se alejan las islas innumerables, y llega el pueblo rodear, justicia y derechos tiene su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus hermanos se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor amar y aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Del libro del profeta Isaías. Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel, hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Se sentará en el trono.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos visita y digámosle con insistencia: ven, Señor Jesús. Tú que viniste del seno del Padre para revestirte de nuestra carne mortal, libra de toda corrupción a nuestra naturaleza caída. Ven, Señor Jesús. Tú, que cuando vengas al final de los tiempos, aparecerás glorioso ante tus elegidos, al venir ahora, muéstrate clemente y compasivo con los pecadores. Ven, Señor Jesús. Nuestra gloria, oh Cristo, es alabarte. Visítanos, pues, con tu salvación. Ven, Señor Jesús. Tú, que por la fe nos has llevado a la luz, haz que te agrademos también con nuestras obras. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios nuestro, tú que hiciste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María, de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, la casita sagrada de Nuestra Señora. En este sexto día del dosavario, de preparación a la gran solemnidad, tenemos la dicha, la alegría de recibir al señor obispo, don Jorge Estrada, vicario episcopal de la Quinta Vicaría, obispo auxiliar de México, que es acompañado por varios de sacerdotes de esa vicaría, y le agradecemos su presencia a nombre del venerable cabildo, de los padres capellanes y demás clero de aquí de la Basílica. Asimismo, damos la bienvenida en esta misa a nuestros hermanos peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria. Señor obispo, sea bienvenido. Encomendamos su labor, su ministerio a Santa María de Guadalupe. Bienvenido. Gracias. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, tú que quisiste del obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y díganme quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas, y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor, que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Mi suerte se le oculta al Señor, y mi causa no le preocupa a mi Dios. ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado
y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águila. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos. Bendice al Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga,
y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de este día nos propone centrar la mirada en la bondad y el refugio que podemos encontrar en nuestro Dios. El profeta Isaías elocuentemente nos ha presentado la pregunta que el Altísimo hace al pueblo elegido: ¿con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Israel en su desierto parece un pueblo sin fuerzas, desanimado por las desgracias que le acontecen. No deja de repetir en su interior que ya no hay futuro ni salvación posible. Consecuencia de ello, lo pone todo en tela de juicio, acusando a Dios de haberse olvidado. Frente a este problema, el profeta no puede tolerar semejantes reproches, ya que el sentimiento de la fidelidad divina tiene que seguir siendo la piedra angular de la fe de Israel, por lo que Isaías invita al pueblo a poner la vista más allá. Dios es único, incomparable y santo. Él es el artífice del mundo, y aunque no tiene que rendir cuentas a nadie, y prosigue incansable su obra de salvación. Sin embargo, como Padre y Maestro, acompaña y enseña a su pueblo a confiar más plenamente en Él. Por eso recuerda Isaías: da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Dios revitaliza los pies cansados de los israelitas y les concede potencia a sus brazos caídos, para que caminen y vuelvan sin fatiga ni cansancio hasta la tierra prometida, la tierra que Dios diera a sus padres en herencia. Obviamente, para gozar de sus promesas es necesario tener fe, confiar en este Dios misericordioso, reconocer el desamparo de cada uno y aceptar el poder salvador de Dios que ama. Israel, como nos lo muestra el profeta, no tiene razón alguna para desesperar, ni mucho menos para pensar que Dios se ha olvidado de ellos y por lo tanto dudar de Él. Muchas veces nosotros mismos, como el pueblo elegido, podemos sentirnos vacilantes en nuestra fe, indecisos de seguir al Señor e inclusive de confiar en Él. Sin embargo, es importante conservar el ánimo, no dudar ni temer. Dios no olvida a nadie. Él es bondad infinita. Si alguien se siente cansado o fastidiado por el peso de la vida misma, tal y como le pasaba a los israelitas, haga un alto. Seguramente ese alguien necesita más que nunca del consuelo y la protección divina, requiere del refugio y del consuelo de Dios.
El Evangelio en este sentido se nos presenta como alternativa de vida. Jesús hoy nos ha dicho: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Como se puede apreciar, es una invitación muy oportuna para este tiempo de Adviento. Vengan a mí. Frente a esta iniciativa cristológica, conviene que cada uno se cuestione: ¿acepto esta llamada? ¿Mi vida se dirige hacia Él? En las frases precedentes a este pasaje, el Señor Jesús menciona que el Padre se revela prioritariamente a los pequeñuelos, los chiquillos, más que a los eruditos y prudentes, frecuentemente los que andan agobiados con cargas son los pobres, los humildes, gente sencilla, como los que a menudo vienen a este santuario mariano en busca de refugio, consuelo y fortaleza. Como obispo, contemplando esta realidad y pensando en lo que el Señor hoy nos ha dicho, me pregunto: de manera personal, ¿acepto francamente esta predilección de Dios que se repite por doquier? ¿Y qué pasa con estos pequeños y con estos agobiados en nuestras comunidades cristianas? Nosotros, seguidores de Cristo, les testimoniamos la misma estima y predilección que Dios les tiene. Y les invito también a hacerse esas preguntas, a hacerlas propias. Jesucristo, en su invitación, nos permite ver lo que realiza con los que se acerquen a Él. Yo los aliviaré. Así como Él, nosotros, pastores y fieles, estamos llamados a mirar la carga de los hombros que pesa sobre nuestros hermanos, para poder ayudarles de la misma manera que el Señor nos ayuda con las nuestras. Esta mañana, al participar en esta Santa Eucaristía, pidámosle a Dios que nos haga capaces de ver nuestras necesidades y las necesidades de los demás, que entre nosotros mismos vaya reproduciendo la figura misericordiosa que tanto anhela el Señor. Salgamos de la comodidad y convirtámonos en refugio de los que buscan protección, en auxilio de quienes necesitan ayuda y en consuelo de quienes lloran, ya sea por el peso de sus pecados o por alguna circunstancia específica. Sigamos el excelso ejemplo de la Santísima Virgen María, modelo perfecto de consuelo y refugio para que quienes se encuentran afligidos, cansados, solos y desamparados por este mundo, que entre la mirada dulce y solícita de Santa María de Guadalupe, el Señor nos haga lúcidos para que sepamos ver lo que agobia a los demás y podamos ver siempre, ser siempre bálsamo para los más necesitados, así como Cristo lo ha sido para nosotros mismos. Sea alabado el Señor. Por siempre sea alabado. Nuestro Dios es un Dios que salva, supliquemos después llenos de confianza. A cada invocación diremos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por la Iglesia. Perdón. Por los cristianos, que seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría. Oremos. Por los hombres de nuestro tiempo, que no se encierren en su autosuficiencia, sino que se hablan para acoger al Señor que se acerca. Oremos. Por los que sufren, que experimenten por la oración y el amor de los hermanos
la venida del Señor. Ven, Señor. Por todos nosotros, que al confesar que en el Hijo de Dios nacido de María Virgen se han cumplido las promesas hechas de los padres, nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los peregrinos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria. Ven, Señor Jesús. Por el excelentísimo señor Jorge Estrada Solórzano, obispo de la Quinta Vicaría, por su presbiterio y los fieles que tienen encomendados, para que Dios siga bendiciendo su trabajo pastoral con abundantes frutos. Oremos. Concédenos, Señor Jesús, los bienes que te hemos pedido y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yeah.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que hiciste del obispo, al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Ambrosio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ambrosio, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, a sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, al obispo Jorge, que preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús,
Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Fortalecidos por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Señor, aprovechar de tal manera las enseñanzas de San Ambrosio, que avanzando con firmeza por tus sendas, nos dispongamos a disfrutar la sabiduría del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén.